Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la jornada 24 del Grupo 1 de Segunda Federación, partido que va a enfrentar al Real Valladolid Promesas ante el Arandina Club de Fútbol en casa del Real Valladolid Promesas, en los anexos al Estadio José Zorrilla. Partido correspondiente a la 24ª jornada, a la que llega el Promesas con 29 puntos en décima posición. Y esto es lo que explicaba Álvaro Rubio, el míster del Real Valladolid Promesas, la clave del partido para el partido de hoy contra la Arandina. Cuando queráis, le miras a él. Nada, 24. Bueno, yo creo que la clave va a estar un poco en nosotros, ¿no? En centrarnos en nuestro juego, en lo que venimos haciendo sobre todo aquí en casa, en intentar ir a por el partido desde el principio, el tener el protagonismo con balón y si podemos jugar cuanto más tiempo en su campo, pues mucho mejor, ¿no? Tener ese equilibrio también defensivo para no conceder transiciones y ocasiones y a partir de ahí pues a ver si hay suerte y el balón quiere entrar, ¿no? Las palabras del míster en la previa del partido frente al Arandina Club de Fútbol, equipo que viene en última posición, tan solo dos partidos ganados y que no gana desde la jornada 6. Partido que debería ser asumible para el Real Valladolid Promesas en casa. Un partido, como siempre, que agradecemos a Leche Gaza. En Leche Gaza llevamos más de 50 años apoyando al mundo rural y cuidando el medio ambiente. Y ahora tenemos un nuevo envase más sostenible y reciclable. Gracias al sello Carbon Neutral, hemos neutralizado a cero todo el CO2 para producirlo. Reducimos tanto CO2 como si diéramos la vuelta al mundo con nuestro coche 184 veces, si pudiéramos cruzar el océano, claro. Leche Gaza, más cerca que nunca y mucho más sostenible. Estamos en los anexos al Estadio José Zorrilla, preparados para vivir un partido más en casa del Real Valladolid. Y por cierto, tenemos un sorteazo. Se sortea la camiseta oficial de Álvaro Negredo, firmada, y para participar tan solo tienen que escanear el código QR y registrarse, poner los datos. Con eso participan para poder ganar la camiseta oficial firmada por Álvaro Negredo, por el último fichaje del primer equipo del Real Valladolid. Volveremos a mostrar el QR para que no se lo pierda nadie más adelante, pero acuérdense de participar en el sorteo. Esto vamos a comentar un poco las alineaciones. En primer lugar, la de la Arandina. Como decía, vienen en última posición, en 18ª posición, y van a jugar hoy con estos hombres. Esto es lo que ha elegido Alex Izquierdo, con Jara en portería. De ahí viene el lateral derecho, Pesca, el capitán, y Joaco como centrales. Jaji en la izquierda, Vitolo, Javi Bueno y Adri Pérez en el centro del campo. Extremo derecho para Otu, el izquierdo para Kevin Manzano. Le apunta de ataque para el goleador, para Frodo, número 9, que viene con 5 goles, siendo el máximo artillero del equipo, de la Arandina. Que viene sin ganar desde la jornada 6, entre la Gimnástica, justamente. El último partido que jugó fue una derrota contra la Gimnástica de Torrelavega también. La grada de los anexos que se empieza a llenar en una tarde fría, en Valladolid, en la que nadie se quiere perder el partido del Real Valladolid Promesas. Equipo de Álvaro Rubio en décima posición. Ha ganado 4 de sus últimos 5 encuentros contra la Arandina. Una buena racha en la que también está metido el equipo local en liga esta temporada, con 3 empates y una victoria en los últimos 4 partidos. Puntuando bastante bien el equipo de Álvaro Rubio últimamente, que va a jugar con estos hombres, con Arnau Rafus, que vuelve tras realizar un partido buenísimo en Luanco, parando un penalti en el empate a cero de la última jornada. Con Ortu y Quintana, no está Tito hoy, tampoco está Yago Parente. Coque a la derecha, Iván Garriel a la izquierda, Jesús Martínez, Sergi Esteban y Chucky el capitán. Israel Salazar, Arnu y Xavi Moreno son los jugadores en ataque para el Real Valladolid Promesas, con varios cambios hoy en el 11 por parte de Álvaro Rubio. En el banquillo tenemos a Fer Pérez como portero suplente, a Iker Pérez, a Adrián Verde, a Eugene Frimpong, a Manu Pozo, a Dani Fernández y a Iago Paredes. Opciones muchas y muy buenas. Varios nombres importantes en el banquillo de Álvaro Rubio, por lo que se espera un partido bonito aquí
a las 4 de la tarde de este sábado, que vamos a presenciar en unos instantes. En cuanto salten al terreno de juego los equipos, como decíamos, el Real Valladolid Promesas, que viene de empatar a cero en Luanco, completando Arnau Rafus su segunda portería a cero, atajando un penalti. Portero que volvía de una lesión, le ha hecho perderse bastantes partidos esta temporada. Y el último partido en casa del Promesas, que fue un empate a uno contra el Rayo de Cantabria, con ese gol de Irra Salazar, que supo a poco, por lo que los hombres de Álvaro Rubio seguramente ganó y más ganas que nunca de conseguir esos tres puntos frente a esa afición, frente al colista. Una Arandina que no gana desde la jornada 6, pero que se dio a conocer en el fútbol español con esas dos victorias en Copa del Rey frente al Real Murcia y al Cádiz, para luego perder ante el Real Madrid. Viene hoy a visitar al Real Valladolid Promesas. Saltan ya al terreno de juego los protagonistas del encuentro. A la derecha el Real Valladolid Promesas, comandados por el capitán, por Chucky, con el trío arbitral en el centro del campo. El primer árbitro es de Santisteban Adame, del Comité Andaluz. Va a estar acompañado por González Cayón y Viñolo Pañán. Saludan ya los jugadores titulares de ambos equipos. La Arandina, que va a jugar de amarillo con esa equipación, con una franja blanquiazul. Y el equipo de blanquivioleta, como siempre, el Real Valladolid Promesas a la derecha. Este es el trío arbitral que se va a encargar de dirigir el encuentro. Todo preparado para que comience el partido, apenas dos minutos para las 4 de la tarde. Están acabando de llenar las gradas de este campo, uno de los anexos, para el partidazo de la jornada 24, en la que llama la atención que ambos equipos vienen con 35 goles encajados. Es el máximo en la categoría. Tampoco quiere decir que vaya a ser un partido con muchos goles. Ya se irá viendo. El partido de ida acabó con un 1-2 a favor del Real Valladolid Promesas. Son goles de Verde y de Tito. Verde hoy comienza desde el banquillo y Tito no ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy. Tampoco está Raúl Chasco, Iago Parente, Víctor Fernández, jugadores del juvenil, los dos últimos, que no van a estar hoy a las órdenes de Álvaro Rubio. Por parte de la Arandina, se pierde el partido Fer por lesión. Y vamos a vivir un minuto de silencio. Antes de dar comienzo al partido, en los anexos al estadio José Zorrilla. Bonito el gesto, el minuto de silencio en la grada de los anexos del estadio José Zorrilla, por las víctimas del incendio en Valencia, a las que les mandamos nuestros respetos. Y ahora ya está todo preparado para comenzar. Va a tener la primera bola, la primera posesión de este partido, a la izquierda de sus pantallas de amarillo, el Arandina Club de Fútbol. De Santisteban Adame, el colegiado andaluz, ajustando el reloj, asegurándose de que todo está preparado para dar comienzo. Ahí va
El primer balón para la Arandina Club de Fútbol, que cabecea ya Quintana. Y controla bien Sergi Esteban, que intentaba continuar. Xavi Moreno, perdón. Por esa banda recupera la Arandina. Juega pesca el capitán a la izquierda con lateral izquierdo. Busca el balón en largo para Frodo, que prolongaba ese balón. Va a llegar Coque antes que nadie. El balón a saque de banda. Aji, que saca en corto para atrás. Va a recuperar ese balón. Puede poner el centro, el lateral izquierdo. Balón de la cabeza de Quintana. Salía repelido. Recupera el lateral izquierdo del equipo arandino. El colegiado, que no hay nada en el área del Promesas. Roberto Jara, el portero en el día de hoy para la Arandina. Y juega Joaco. Pesca el capitán. Buscaba por el medio. Trae uno de sus compañeros del centro del campo. La dejó pasar Adri Pérez. La presión altísima del equipo de amarillo. No consigue controlar el balón el Promesas. Va a correr Frodo con Quintana. Muy bien el central del equipo vallisoletano. Al choque, recupera el Promesas. Y Coque, que se quita el balón de encima. No consigue mantener una posesión el Promesas en este primer par de minutos de partido. Ahora saque de banda de nuevo para la Arandina. Así que jugaba en corto. El disparo lejano que tiene que repelir con los puños Arnau Rafus. Sacó de la nada. Disparó Kevin Manzano cuando parecía que no iba a salir nada de esa jugada. Y sorprendió con el disparo lejano el centrocampista de la Arandina. Primer saque de esquina del partido. Va a ser para el equipo visitante. Saca en corto Kevin Manzano, que puede poner el centro. Lo hace con la derecha. El balón largo buscando la cabeza de pesca. La mano de Rafus y el gol. El gol de la Arandina en el minuto 2.5 de partido. Ha empezado fuerte el partido para el equipo visitante, que parece que ha salido mucho más espabilado que el Real Valladolid Promesas. Manzano, que vuelve por el centro, lo hace con la derecha. Ha sorprendido con esta jugada, con el saque de esquina que ponía en largo a la cabeza del capitán de pesca. Y han acabado rematando al fondo de las mallas de la portería de Arnau Rafus, que tocaba en primera instancia. Y algo de falta de confianza, de comunicación quizás en la defensa del Promesas. Que ahora comete otro fallo. Frodo contra Arnau Rafus. Le ha fallado Frodo. Solo en el 1-1. Menos mal, porque apenas había pasado 30 segundos desde el gol anterior. Esta vez un fallo de Fran Ortuño, que bueno, se quejaba de algo al colegiado. Un agarrón quizás. Está la Arandina presionando muy muy alto. Ahora se va Frodo al suelo ante el patadón, el despeje de Rafus. La Arandina, como comentaba Álvaro Rubio en la previa, que viene aquí a por todo, no tiene nada que perder. Es el colista del grupo 1 de Segunda Federación. El pase ahora de Haji. Otu, que habilita a Adri Gómez. El centro raso para Frodo, que ha cortado Iván Garriel. Sigue doliendo en el suelo Kevin Manzano. La Arandina, que está sorprendiendo aquí en los anexos al estadio José Zorrilla, que ha salido mucho más enchufado que el Promesas y que va ganando por 1-0 desde el segundo minuto de partido. El córner que botan ahora al primer palo, despeja Arnau de cabeza.
La devuelve para Adri Pérez. Intentaba habilitar a Otu, pero estuvo atento Iván Garriel, que la saca ahora para la cabeza de Sergi Esteban. No consigue bajarla Arnau. Recupera la posesión con calma Arandina, que parece tener las ideas o el plan de partido mucho más claro por ahora en estos primeros minutos que el Promesas. Otu intentaba prolongar. Dice que ha tocado Iván Garriel. Y el autor del gol es quien efectúa el saque de banda, Davy, lateral derecho colombiano. Va a llegar Adri Pérez a ese balón. La deja de tacón para Frodo. Dentro del área Frodo, que pone el centro atrás. La dejó pasar Coque. Será saque de puerta para el Promesas. De puerta para Arnau Rafus. Balón en el suelo para Rafus. Tiene a Quintana y a Ortu dentro del área. De apoyarse sobre Iván Garriel atrás con Ortu. Balón para Quintana. Forma hoy la dupla con Fran Ortuño. Ortu, que todavía no ha perdido un partido con la camiseta blanquivioleta desde que llegó en invierno. Ha ganado un partido y empatado dos, los tres que ha jugado. Arnau Rafus, que no encuentra opciones a la presión alta de la Arandina. Bien la cabeza de Iván Garriel. Se intentaba girar Salazar. No lo consigue, roba Vítolo. Atención a la salida de la Arandina. Bien ahora Israel Salazar, que se lleva la patada. La patada dura de Javi, bueno, que se va a llevar la tarjeta amarilla. La primera amonestación del partido es para el centrocampista de la Arandina. Por esta patada de destiempo dejaba el pie de la recuperación de Irra Salazar. Hablamos de el 11 que ha sacado hoy Álvaro Rubio, con Jesús Martínez como pivote defensivo. Chucky haciendo las veces de media punta junto a Sergi Esteban, ahora lo comentamos. Atención al centro de Iván Garriel, le salió raso, no muy bueno. Habrá córner, el primero del partido para el Promesas. Buena la aproximación ya por fin. Llega el minuto 8 de partido, perdiendo por 1-0 el Real Valladolid Promesas. Va a botar el córner Sergi Esteban. Mucho tráfico en el primer palo. Acá en corto, le devuelve la pared Irra Salazar. El centro de Sergi Esteban, que tocaba girándose Iván Garriel, que se ha ido al suelo. Del colegiado, que no hay nada. Habrá saque de puerta para Roberto Jara. Quiere jugar rápido en largo. Muy bueno el pase de Jara, que ha bajado Manzano con la mano. Lo veo bien ahora el colegiado. Intentaba salir rápido a la contra, viendo ya el plan de juego de la Arandina. Parece ser que quieren jugar todo lo rápido que puedan, sabiendo que a la larga no le pueden, bueno, no es que no le puedan, pero que es muy difícil que le quiten la posesión al Real Valladolid Promesas, que le ganen el tiempo de posesión del balón. Rafus buscando opciones. Tiene hueco Iván Garriel, va a buscar el cuerpo de Arnau, que controlaba con el pecho. Y ha evitado la falta de Jorge Pesca, que agarraba a Arnau. Saca en corto Sergi Esteban para Irra Salazar, el autor del último gol del Promesas. Sala, que la dejaba atrás. Frodo intentó cortar. Balón que se marcha por línea lateral. Y sirve rápido el propio Jesús Martínez. Ortu con Quintana. Se ofrece Jesús. Recibe, pero la presión es buena de Vítolo, que le roba el balón. Van 4 para 3. Se suma Otu a la contra. Balón para Adri Pérez. Puede poner el centro, el tiro de Adri Pérez y la parada de Arnau Rafus. El paradón de Arnau Rafus a ese tiro que buscaba la escuadra izquierda, el primer palo de la portería.
del portero del Promesas. Vuelve a avisar ahora a la Arandina. Está siendo muy superior al Real Valladolid Promesas en estos primeros compases de partido. Balón al primer palo. Intentaba prolongar el propio Frodo. Acaba en saque de banda en el costado contrario. Saque de banda para el Promesas. Muy alta la presión del Arandina. Balón que cede atrás Joaco sin presión. Este es Jara, que va a buscar en largo. Otra vez a Jaji. Cabeza de Coque, que baja el balón para Chucky, que bien ha visto la carrera de Xavi Moreno, que va a llegar antes que Pesca. Miraba el autopase del árbitro, que no hay nada. Cuidado, Irra Salazar dentro del área, el tiro de Irra. La parada, qué paradón de Roberto Jara. Le costó sacar el tiro a Irra Salazar. Salió un tiro botando, algo mordido. No logró sorprender a Roberto Jara, que más que nada le adivinó el lado. Primera buena del Real Valladolid Promesas, que llega en el minuto 11. Ya ha tenido un par el Arandina. Bien Chucky, llegando fuerte a ese choque. Recupera Arnu el balón. Atrás Quintana con Rafus. Rápido para Ortuño. En la triangulación con Jesús Martínez, que buscaba abrir aquí a la izquierda ante la presión de Frodo. Sergio Esteban, que no vio lo cerca que estaba David, el autor del gol. Cuidado ahora. Otu, que puede poner el centro, lo intenta. Algo forzado, bien la cabeza de Quintana, córner. Se la saque de esquina para la Arandina, el tercero del partido para los visitantes. Ya lograron hacer sangre en el primero. Anotar ese gol en el minuto 3 que sorprendía a gran parte de la afición local. Botar el córner desde el lateral izquierdo. Muy largo el balón de Adri Pérez. Otro córner más que malgasta la Arandina. Salió muy bien el primer saque de esquina. Consiguió ese gol tras la jugada ensayada. Y los dos siguientes los ha mandado directamente a saque de banda. Pero el Real Valladolid Promesas no está consiguiendo tampoco mantener la posesión, sacar el balón jugado ante la presión muy alta de la Arandina. Ya no se esperaba eso el equipo de Álvaro Rubio de este partido. Ortu que cabecea en largo. La baja Sergi Esteban, que se gira bien. Atrás para Iván Garriel. Primera vez que tiene el balón la defensa del Promesa sin la presión tan alta de la Arandina, que ahora sí se viene arriba. Garri atrás con Fran Ortuño. Balón a la derecha para Quintana. Otra vez Arnau Rafus. Que va a buscar en largo. Bueno, un balón que no le llega a nadie. Controla perfectamente Javi Bueno. Ya ha visto bien la carrera. Demasiado largo ese pase. Buscando a Otu. Le había mostrado esa carrera. Intentaba irse Iván Garriel de Otu. Finalmente le ganó el blanquivioleta al balón. Y ahora es Salazar el que se tiene que ir entre muchas piernas. Jesús Martínez, que la deja para Arnu. Bien Arnu para Coque. Y otra vez Quintana por el medio para Jesús Martínez. El pase de Jesús buscando a Xavi Moreno. Demasiado ajustado. Fácil para Joaco. Y Roberto Jara, que manda ese balón a saque de banda. A cumplir el minuto 15 de partido. Está perdiendo el Promesas por 0-1 en casa ante la Arandina. Ha salido más enchufado. Ahora sí está empezando a jugar a lo que quiere jugar el Promesas, a tener la posesión. Balón de Jesús Martínez para Sergi Esteban. Entre dos. Bueno, la presión de Otu.
Para un saque de banda en campo contrario, el Promesas, para intentar jugar desde aquí. La pide Chucky, se ofrece también Israel Salazar. Balón en largo de Iván Garriel para Fran Ortuño. Estoy con Quintana. Xavi Moreno. Busca en largo Arnu, la puede prolongar. Le gana por encima a Davy. El colombiano, el autor del gol. Bueno, el robo ahora de Jesús Martínez, Sergi Esteban. La ocasión es buena. El centro de Iván Garriel muy alto. Se le va al centro con la izquierda a Garriel. Que recibe ánimos ahora desde el banquillo. Mando el balón por línea de fondo. Jara que se apoya ahora en corto. En Davy, en el autor del gol. Otra vez el portero de la Arandina. Largo busca a Jaji. Tiene mucho espacio. El lateral que juega más adelantado de lo normal. Pero en la alineación siempre... Bueno, se ve en la imagen que está como lateral, muy adelantado. Jugando con una especie de carrilero que participa más en ataque que en otra cosa. Bueno, el robo de Chucky. Y sale el Valladolid a la contra. Atención, el pase para Irra Salazar, que le gana la carrera a Davy. Puede poner el centro Salazar, la cabeza de pesca muy buena. La buena, la contra del Promesas. Con el robo de Chucky. Quejaba de una falta Manzano, pero el colegiado... Bueno, sigue tendido en el suelo Manzano. El colegiado vio que no había absolutamente nada. Y Kevin Manzano, que se va a levantar ahora mismo. Aunque se sigue doliendo del empeine tras ese choque con Chucky, en el que le robó la posesión. Se giraba Manzano. Ahí llegaba el choque, el que se llevaba Chucky el balón perfectamente con el pie derecho. Manzano, que no le ha gustado al público, donde ha devuelto ese balón al Promesas para adelantar la presión. Pide a Adri Pérez que no presione su equipo, que tampoco merece la pena devolver el balón y hacérselo pasar mal al Promesas en un acto de deportividad como es el de lanzar el balón fuera cuando un jugador del otro equipo está atendido sobre el terreno de juego. El balón largo de Ortu. Buscando a Sergi Esteban. Iván Garriel, que va a buscar un apoyo. Se ofrece Sergi Martínez. Tiene a Arnu, que es a quien va a buscar. Sería un pequeño empujón de Davy. Ahora no se entienden entre Chucky y Salazar. Sale a la contra Kevin Manzano. Kevin Manzano, que la deja para Jaji. Algo detrás el balón. Disparo de lateral. Que acaba en córner. Tocó, si no me equivoco, en Coque. Y se la saque de esquina para la Arandina. Otra vez desde el lateral que le valió el gol. Disparo que parece que rozaba en Coque. Y es que tocó en alguien, que es el único que se encontraba en la trayectoria del balón. Y será segundo saque de esquina desde ese costado para la Arandina. Esta vez va el centro directo, la cabeza de Javi Bueno. Se marcha por la línea de fondo. Antes de cumplirse el minuto 20. Necesita el Promesas un gol para meterse en el partido y no está encontrando las soluciones jugando hoy con dos delanteros. Estábamos a la espera de ver cómo se disponía sobre el campo este 11 de Álvaro Rubio con Arnu y con Irra Salazar. Ahora parece que desde el gol Salazar sí que se ha venido, bueno, ha bajado, ha retrasado un poco más su posición.
Y Arnus está quedando de delantero. Delantero centro como tal. Se resbalaba ahora Salazar. Comete la falta. De la que se duele Adri Pérez. Vitolo, perdón. Ya se levanta. Y va a jugar ese balón Jorge Pesca. Buscaba a Kevin Manzano, que no logra bajar ese balón. Será saque de puerta para Arnau Rafus. Que busca en largo a Arnau. Arnau está siendo marcado por Jorge Pesca, por el veterano capitán de la Arandina. Quien controla ahora y abre para David, para el capitán. Otra vez Pesca. Bien Coque al corte. Atención a la contra. Xavi Moreno tiene a Coque a la derecha con sitio. Puede poner el centro Coque si llega antes. Fue bien al suelo. Joaco, y habrá saque de puerta. El balón en última instancia en Coque. Está encontrando el promesas las vías de hacer daño en el área de Jara. Y está perdiendo por 1-0 desde el minuto 2.5 de partido. La primera que llegó la Arandina en un saque de esquina. Buscaron la cabeza de Pesca del capitán en el segundo palo. Y acabó en el gol de David, el lateral colombiano. Que se toma su tiempo buscando alguien sobre en apoyarse. Va a dejar que finalmente sea Joaco el que ponga ese balón en juego. Estamos viendo cómo ese lateral izquierdo que parecía ser el 22, Jaji, acaba siendo un carrilero, un prácticamente extremo. Y como están jugando con tres centrales cuando se suma Davy, el autor del gol. También en principio estaba dispuesto como lateral derecho. Salazar con el pecho lo intentaba bajar. Sigue llevarla al suelo Chucky. Ahora viene Ortuño al balón dividido. Iván Garriel, que tiene algo de tiempo. A buscar en largo. Arnau se le escapa. No llega el juvenil a ese balón. Y ahora saque de banda para la Arandina. Ha bajado un poco la agresividad con la que empezó el partido. Agresividad en cuanto a buscar el gol, porque no está siendo un partido duro en cuanto a faltas. Y vi que busca la cabeza de Frodo para que prolongara. Tocó Ortu y luego Quintana. Se duele Frodo de un golpe. Y se va a acercar de Santisteban a preocuparse el colegiado por Frodo. El colombiano Davy. A buscar a Otu, que prolonga. Cabeza de Jesús Martínez, la dejaba con el pecho Irra Salazar, viene al choque Iván San José. Arnau, que la baja, tiene a Xavi Moreno a la derecha. Van Irra Salazar y el propio Arnau a la izquierda. Xavi Moreno, que intentaba recortar, se le queda el balón atrás. Y el balón al que tampoco llega a Coque. Va a dejar Vitolo que salga por línea lateral, porque saque de banda para su equipo. Los de amarillo en el día de hoy. A Frodo,
hacen en casi todas las acciones en largo. Ahora, a falta de Xavi Moreno sobre Haji, que no se pudo girar, se fue al suelo. Ya se levanta para que saque su equipo rápido. Bien, Alberto Quintana. Mandando ese balón a saque de banda. No está mal el Real Valladolid. Promesas defensivamente. Es verdad que ha prácticamente, diría, regalado un gol en los dos primeros minutos de partido. Un córner en el que no se ha defendido bien. En cualquier caso, venía con una buena racha defensiva el Promesas. Acaba de conceder un gol. Puede que no signifique nada. De tacón, Xavi Moreno para la carrera de Iván Garriel. Llegaba antes Davy. Pero la posesión es para el Promesas, de saque de banda. Garriel, que va a buscar a Salazar, la deja de pecho una vez más. Perfectamente sobre Jesús Martínez. Otra vez Salazar, la tiene que dejar atrás. Para Fran Ortuño, que se apoya en Alberto Quintana. Cambia el juego de banda. Bien Sergi Esteban habilitando a Coque. Y la falta, le ha dejado el cuerpo feo. Se va a preocupar ahora, refiado por Sergi Esteban, que se ha podido levantar. Y juega ya el Promesas. Quintana. Esto es Jesús Martínez. Porque aquí tiene que retrasar el balón para Arnau Rafus. Para su portero. Y este con Iván Garriel. Fran Ortuño, que toca otra vez con Rafus. Quintana no le encuentra una opción segura al balón. Y bien, la ha bajado ahora Chucky. Lleva una patadita al suelo Jesús Martínez para recuperar ese balón. Y este es Coque, que ha visto a Irra Salazar. Cuidado a la velocidad de Iván Garriel, que tiene a Xavi Moreno por la izquierda. Garriel va ese balón, puede poner el centro con la izquierda Xavi Moreno, el centro buscando a Salazar. Bien atento con la cabeza Javi Bueno, porque el centro de Xavi Moreno buscaba atención. Ahora Xavi Moreno dentro del área, deja el balón atrás para Salazar, puede disparar, le ha quitado el balón. Estaba relamiendo ya Irra Salazar. Le ha metido la punta de la bota a Haji para que no pudiera rematar el 7 en el borde de la frontal del área. Una buena combinación de Iván Garriel y Xavi Moreno. Intentaba por la izquierda, ahora han cambiado de banda los extremos, digamos, en el día de hoy del Promesas, Sergi Esteban y Xavi Moreno. Retrasa Ortuño el balón para Rafus. Y abre muy bien para Iván Garriel, que tiene sitio. Toca con Chucky. Se ha visto el espacio que tiene por esa banda Sergi Esteban, le va a doblar Coque. Sergi Esteban, que puede poner el centro, prueba el disparo Sergi Esteban, fácil. Atrapa a Roberto Jarra. Avisa el Promesas de que no se ha ido del partido, de que no está dormido el equipo de Álvaro Rubio, que sí que lo está intentando ahora, está teniendo muchas mejores sensaciones. Bueno, aunque fuera un disparo que no le ha salido bien a Sergi Esteban, ahí estaban para el posible remate dos jugadores. Eso siempre una señal de buenas intenciones, de ganas de un equipo. Salazar para Xavi Moreno. Va a habilitar ante dos, ante Davy. Y Otu, que se suma ahora a la presión. Bien Salazar, que se ha llevado el balón dentro del área. Irra Salazar, el disparo. Se marcha el tiro al 7. A la izquierda de la portería de Roberto Jara. Jugada que se guisó el propio Israel Salazar, robando el balón ante Davy, que ya se incorpora, el lateral autor del gol. Y se lamenta Salazar, pero está avisando el Promesas y las está teniendo. Adaptándose ya mucho más al partido, jugando en casa, perdiendo ante el Arandina Club de Fútbol. Cabecea Jesús Martínez, cuidado. Xavi Moreno con velocidad, la ha dejado para Arnau, demasiado largo el balón. El toque de Xavi Moreno, que intentaba habilitar la carrera del juvenil, de la joven promesa del Real Valladolid. No consigue llegar el palenciano por unos metros, que se le adelantó por Roberto Jara, el portero del equipo visitante.
vuelve a cabecear Jesús Martínez, qué bien. La carrera de Arnu, que ahora era quien intentaba filtrar ese balón para Sergi Esteban. Se equivoca en la entrega. Pero vuelve a recuperar a Sergi. Sigue robar ese balón la Arandina. Balón atrás para Jara. Va a buscar en largo la carrera de Frodo. Llega antes Iván Garriel, que manda ese balón a saque de banda. Va a dejar Frodo que sea Davy el que ponga ese balón en juego. Se ofrece Adri Pérez. Otu, que se gira entre dos. Bien lo ha hecho el ganés. Se va Otu dentro del área, puede disparar Otu. El tiro de Otu, bien Arnau Rafus. Salió centrado el disparo a Josep Otu. Y atajó. Viene el portero del Promesas, Arnau Rafus. Centro ahora buscando la cabeza. Bien, Rafus por arriba. La cabeza de Adri Pérez. Sale el Promesas, lo intentaba la contra. No salía suficiente gente con velocidad. Vemos la última de Josep Otu. Como casi con placer y con espacio, conseguía disparar con la pierna mala y el tiro demasiado centrado que bloqueaba a Arnau Rafus. Demasiados problemas. Balón fácil arriba para Rafus. Recupera una vez más la posesión para el Promesas. Minuto 32 de partido. 0-1 gana la Arandina. Que se apoya sobre Chucky. Este con Xavi Moreno, que no ha conseguido controlar el balón. Se le escapa. Y va a jugar rápido ahora, regalando el balón. Fácil y sencillo para Arnu. A la carrera Sergi Esteban. Le va a doblar Coque. Ahí le ha visto que bien se la ha dejado. Bonito el gesto de Sergi Esteban, que vuelve a recibir el balón. Ahora sí puede disparar Sergi. Se lo piensa ahora con la derecha. Disparo de Sergi a la segunda. Tocó sobre el costado de Javi Bueno. Pero vuelve a armar la jugada el Promesas. Xavi Moreno, que se apoya sobre Salazar. Garri otra vez con Salazar. Se tiene que girar. Chucky, el que acaba dejando el balón fácil para Fran Ortuño. Y otra vez Chucky. Quiere el Real Valladolid Promesas que sea él quien organice, quien comience las jugadas. Teniendo mucha libertad el 10, el capitán en el día de hoy, con Manu Pozo en el banquillo. Fran Ortuño a la izquierda para Iván Garriel. Se lo piensa, va a volver a apoyarse atrás sobre Ortuño. Chucky se gira. Garriel, que ha visto a Xavi Moreno, no ha conseguido controlar. El extremo izquierdo en el día de hoy, va a llegar Ortuño antes que Frodo para ceder esa bola sobre Arnau Rafus. Se ofrece bien Jesús Martínez. Ahora sí con sitio, centrocampista del Pucela. Toca con Chucky. Intentaba apoyarse en Xavi Moreno. La cabalgada de Davy le persigue. Iván Garriel, el centro de Davy, que no ha logrado llegar a ninguno de sus compañeros. Salió con peligro la Arandina tras ese error de Chucky. Y el autor del gol del partido, el lateral colombiano del equipo visitante, puso ese centro que no llegó a rematar ninguno de sus compañeros. Alberto Quintana ha visto la carrera de Salazar. Quiere que Arnu le prolongue ese balón. Finalmente lo recupera Jesús Martínez. Va a intentar llegar Xavi Moreno antes que Otu, que cede atrás. El balón que no va a salir por nada. Cabecea Iván Garriel. Y cuidado ahora la carrera de
Adri Pérez, que se gira y se lo piensa. Se apoya sobre Vitolo. El 6 con Otu. Tú con Adri Pérez. Toca atrás, este es el capitán, es Jorge Pesca. Ahora el control de Joaco. Pesca que busca el cambio de banda para Otu. Ha controlado con la espuela. Adri Pérez, al suelo Arnau, qué bien. Controla Irra Salazar, que está solísimo, ¿no? Solísimo en cuanto a compañeros. Estaba entre tres, la consiguió devolver. Bien Irra Salazar, Xavi Moreno, que no consigue conectar el pase con Arnau. Arnau al que llega Alberto Quintana antes que nadie. La baja Otu y recibe la falta. Disculpa inmediatamente Iván San José. Dejaba una mano empujando a Josep Otu. Tras controlar el ganés ese balón. Es buena ocasión ahora para Arandina en tres cuartos de campo contrario. Otu que se está doliendo como si hubiera hecho bastante daño. Acuden ya las asistencias. A preocuparse por el jugador, por el número 15 de la Arandina. ...37 de juego. Está ganando la Arandina 0-1. Salta Rally a calentar por si acaso. Por si no puede continuar el extremo derecho, que parece que ha hecho bastante daño. Sale cojeando, aunque por propio pie ya parece que puede andar perfectamente tras dos pasos. Esperemos que no sea nada y que pueda continuar jugando Josep Otu. Va a botar la falta Adri Pérez. Seis hombres al remate, el balón muy largo buscando a Pesca, que no consigue llegar. Saque de puerta para el Promesas. Iván Garriel con espacio a correr por la banda izquierda. Se gira de la presión de Frodo. Chucky, que ha visto al otro lado. Solo que está Sergi Esteban. Va a ingresar ya Josep Otu. Queda solo en un susto el golpe que se llevó en la acción con Chucky. Y juega el Promesas, Jesús Martínez. Por arriba para Coque. Que se va a apoyar sobre Sergi Esteban. Ortuño con Quintana. Conecta con Irra Salazar, que tiene que volver a apoyarse sobre Alberto Quintana. Balón para la espalda de Arnau. Siempre encimado por Jorge Pesca. No le deja ni respirar al juvenil del Promesas. Aguantando bien en bloque. Arandina empezó presionando muy alto y ahora está aguantando en apenas tres líneas. Atención al centro, buscando a Arnau. No llega. El balón, el saque de banda para la Arandina. Parece que tocó. Sí que llegó a tocar Arnau. Sin prisa alguna ahora para sacar el balón cuando se va al suelo Josep Otu, que parece que no va a poder continuar. Van a tener que realizar el primer cambio, la primera ventana de cambios por la lesión de Josep Otu. Si no me equivoco, va a entrar Rally, el número 17, que se prepara ya en la banda.
por la aparente lesión de el extremo derecho de la Arandina. Ganando 1-0 va a tener que realizar este cambio al filo del descanso. Se marcha ante los aplausos de la grada de los anexos, cojeando y lamentándose, negando con la cabeza a Otu. No ha podido recuperarse de esa acción anterior con Chucky, del choque. Ingresa ya con el 17, Rally Cabral. Juega al Promesas. Rafus con Ortuño. Aguantando mucho más retrasado el bloque de la Arandina de lo que comenzó el partido. Juega Quintana, abierto a banda. Atrás con Rafus. No deja ni un hueco el equipo de amarillo. Iván Garriel, que buscaba a Xavi Moreno, se ha ido al suelo. El choque con Rally Cabral. Balón que ha salido por el lateral. Y saque de banda a favor del Promesas. Balón de Garriel para la carrera de Jesús Martínez. No va a llegar a ese balón. Primera instancia, Sarno tampoco lo consigue. Sergi Esteban. El balón que va a acabar en saque de esquina. Atrapado ese balón, Roberto Jarra. El balón se acaba saliendo por línea de fondo. Y lo saca rápido del Promesas. Puede poner el centro Chucky. Recorta ante el primero, el disparo de Chucky. Y la parada, el paradón de Roberto Jara ante el tiro de Iván San José, que avisa. Promesas sigue metido en el partido. Y le quedan 3 minutos más lo que pueda añadir a esta primera parte tras este disparo de Chucky para poder irse al descanso con el empate en el marcador. Va a botar el córner Chucky, el balón al área. La cabeza de Arnu que rozaba el esférico y va a acabar siendo saque de banda. Xavi Moreno atrás con Coque, que es quien cerraba en este córner. Jesús Martínez a la izquierda para Iván Garriel. Salazar, que se ofrecía, la deja ahora sobre Coque, puede poner el centro. Prefiere que sea Xavi Moreno el que se la juegue. Viene ahora el pase de Sergi Esteban, el centro de Moreno, va a controlar Chucky con la izquierda. Ha tocado en Davy el remate de Chucky, que controlaba dentro del área. Y para cuando quiso armar el disparo ya tenía a un hombre encima. La pared de Irra Salazar con Xavi Moreno. El remate de Chucky que acaba en córner, va a ser el segundo que va a botar el capitán buscando a Quintana, no llega nadie a rematar y atención que sale la Arandina, Kevin Manzano, que tiene que cambiar el balón de banda, que estaba muy solo. Ahora el corte barra remate de Iván Garriel, que acaba las botas de Roberto Jara. Bien Jesús Martínez para Sergio Esteban. Juega el Promesas. 144, a falta de uno para conocer el añadido. Juega Quintana con Fran Ortuño. Ha visto la carrera de Chucky, que intentaba controlar ese balón. Cuidado que se puede hacer con el Arnu dentro del área. Lo deja para Xavi Moreno, disparo de Xavi Moreno, demasiado flojo. Cuando vemos el cartelón, se van a jugar 4 minutos más. Avisado el Promesas una vez más, se ha tenido ocasiones desde los 10-15 minutos primeros que tuvo bastante malos. Y ahora esta jugada en la que Chucky no dejaba que despejaran el balón y Arnu
asistía a Xavi Moreno el disparo, que le salía demasiado centrado. Fácil para Roberto Jara. Ahora recupera Sergi Esteban. Se gira Martínez. Fran Ortuño va a abrir para Alberto Quintana. Balón picado para que la deje Coque. Ahora la carrera de Xavi Moreno, que llega como una moto. Chucky para Iván Garriel. Este Sergi Esteban ha vuelto a cambiar de banda. El pase de Sergi Esteban, se va a intentar girar Arnu dentro del área. No lo consigue. Y el despeje de Pesca para que corra Fran Ortuño con Manzano. Bien, Fran, que ha llegado antes. Y bueno, a la calle Fran Ortuño. Derriba Fran Ortuño a Kevin Manzano. Y el central del Promesas, que se va a ir expulsado en el añadido de la primera mitad. La tarjeta roja directa para el central del Promesas, que llegaba antes que Kevin Manzano a la carrera, pero finalmente dejaba ese... llegaba algo antes, pero el balón lo dejó algo corto. Y bueno, mientras se va cayendo con el brazo de Kevin Manzano, sí que es verdad, por encima de su cuerpo, como si le fuera empujando, va a marchar al vestuario y se queda con 10 el Real Valladolid Promesas desde... bueno, va a jugar toda la segunda mitad con un jugador menos el Promesas. Bueno, están saliendo las cosas al equipo de Álvaro Rubio. Y va a tener una muy buena falta el capitán Jorge Pesca. A 4 o 5 metros de la frontal del área. Barrera de 4 hombres. Disparo de Pesca y el gol. Golazo de Jorge Pesca. El 0-2. El gol del capitán, que se ha lesionado. Parece que se ha hecho mucho daño en el disparo de la falta. Ha sido un auténtico golazo y un jarro tremendo de agua fría para el Real Valladolid Promesas, que tiene que salir con una cara totalmente distinta en la segunda mitad para que esto no continúe así. El que está perdiendo el Promesas ante el colista. El gol de falta de Jorge Pesca. Superó por encima la barrera de el Real Valladolid Promesas. Una posición muy buena para la falta. Y la verdad que el disparo es espectacular. Voló Arnau Rafus con todo, pero no pudo ni siquiera tocar la pelota en el golpeo de Pesca, que en ese propio disparo, tras jugar toda la primera mitad, se va a marchar lesionado. En el gol, el golazo que acaba de anotar. Marcha cojeando. Parece que va a aguantar la Arandina con uno menos lo que queda de añadido, porque el Real Valladolid Promesa se ha quedado sin Fran Ortuño y tiene que jugar con un jugador menos. Y una de las peores noticias, que además de los dos goles, obviamente, que podía recibir el equipo de Álvaro Rubio, porque hoy está sin centrales en el banquillo, por lo que Jesús Martínez es quien ocupa ahora mismo la posición que ha dejado Ortuño. Coque, que recorta, se va hacia adentro buscando el gol el Promesas. Le devolvía la pared a Arnu. Ahora el despeje de la defensa de la Arandina. La vuelve a recuperar Jesús Martínez, jugando 10 contra 10 para acabar la primera mitad. Una primera parte que ha tenido de todo. Iván Garriel, que va a intentar poner el centro, lo consigue y saca un córner. Esta es buena para acabar la primera mitad. Ya se han cumplido los 4, se han cumplido 5 minutos de añadido. Probablemente se juegue algo más. Va a botar el córner Sergi Esteban.
mucho tráfico en el primer palo. El balón cerrado que atrapa sin ningún tipo de problema Roberto Jara. Y el partido que se va a marchar al descanso. Jugadores a los vestuarios. Una primera parte en la que el Real Valladolid Promesas ha tenido ocasiones de todo tipo y no ha sabido materializarlas. Se va con un jugador menos y con dos goles en contra al descanso. Seguramente no le esté gustando nada a Álvaro Rubio lo que está viendo. Que para empezar manda ya a Dani Fernández a hacer unas carreras. Veremos si ingresan la segunda parte. Porque la primera parte sin duda es para hacer borrón y cuenta nueva. El primer gol llegaba en este fallo. Bueno, tocaba Arnau Rafus con dos hombres encima. La prolongación de Pesca y Davy a placer, un balón regalado. Bueno, el portero ya vencido anotaba el primero. A partir de eso y después de este fallo de Frodo, llegarían las mejores del Pucela, que las ha tenido de todos los colores, pero no ha conseguido ninguna verdaderamente peligrosa que consiguiera sorprender a Roberto Jara, más allá de un tiro de Irra Salazar, alguno de Chucky. Tras esto llegaría la expulsión de Fran Ortuño y finalmente en esa misma falta, doble premio para la Arandina, el golazo de Jorge Pesca de falta. Con esto se marchan los jugadores al vestuario. Nosotros nos vamos también al descanso y enseguida volvemos con la segunda parte de este partido entre el Real Valladolid Promesas 0 y la Arandina 2.
En Leche Gaza llevamos más de 50 años apoyando al mundo rural y cuidando el medio ambiente. Y ahora tenemos un nuevo envase más sostenible y reciclable. Gracias al sello Carbon Neutral, hemos neutralizado a cero todo el CO2 para producirlo. Reducimos tanto CO2 como si diéramos la vuelta al mundo con nuestro coche 184 veces, si pudiéramos cruzar el océano, claro. Leche Gaza, más cerca que nunca y mucho más sostenible. Acaban de saltar al terreno de juego los jugadores del Real Valladolid Promesas. Una primera parte que ha sido para olvidar. La hemos visto calentando a dos o tres jugadores del equipo de Álvaro Rubio durante el descanso. Veremos si da entrada alguno de primeras o si salen con otra cara los 11 de inicio. Bueno, los 10, perdón. La expulsión de Fran Ortuño. Y mientras esperamos a que salgan los jugadores de la Arandina, les recordamos que hay un sorteo. Un sorteo abierto en el que con tan solo escanear el código QR y registrarse con sus datos pueden entrar en ese sorteo para ganar una camiseta, la camiseta oficial del Real Valladolid de Álvaro Negredo, firmada por el último fichaje, por el fichajazo del primer equipo en esta ventana de invierno. No se olviden de participar, escaneen el código QR y regístrense con sus datos para poder optar a esta camiseta, a este premio. Ya han saltado los jugadores de la Arandina Club de Fútbol al terreno de juego. A punto de comenzar la segunda mitad, a la que se le añadieron al final casi 5 minutos y va a haber un cambio. Bueno, claro, se va a marchar Jorge Pesca, el capitán, que acabó la primera mitad lesionado tras el golazo de falta que anotó en la última jugada. Y va a entrar Barona a cubrir su posición. También la defensa. El segundo del partido ya del Arandina. Vemos ahora, además de cómo sale el Promesas, cómo plantea esta segunda mitad el equipo de Alex Izquierdo, la Arandina, que vuelve a presionar alto como lo hizo en la primera mitad. El Promesas parece que por ahora, el plan de Álvaro Rubio es que Jesús Martínez ocupe esa posición de central. Que por lo menos haga las veces de central hasta que se pueda hacer un cambio, hasta que pueda aprovechar una ventana en la que hemos visto calentando durante todo el descanso a Iker Pérez y a Eugene Frimpong, lateral izquierdo y el mediocentro que puede hacer de central, mediocentro defensivo. Atención a Xavi Moreno, que puede poner el centro, el balón atrás buscando, no encuentra a nadie. Sergi Esteban, que recorta el balón de Chucky, el tiro de para Jara, el segundo de Salazar, va a tener otra. Recortaba Salazar demasiado, pero lo ha tenido el Promesas, ha comenzado ya avisando. Con buena ocasión el disparo de Chucky. Ahora derribaba Kevin Manzano, casi sin querer a Arnu. Y el Real Valladolid Promesas que vuelve a jugar por medio de Coque. Hacia atrás con Arnau Rafus. Necesita una de las grandes remontadas que sabemos que puede conseguir el Real Valladolid Promesas. Balón largo buscando a Iván Garriel. Va a llegar antes que Barona. Intentaba tirarle el caño. Así que va a conseguir un saque de esquina. Bueno, los primeros minutos, por lo menos en cuanto a intenciones del Real Valladolid Promesas en esta segunda mitad, jugando con un hombre menos. La expulsión de Fran Ortuño. Sergi Esteban, que va a ser quien ponga el centro. Como siempre, mucho tráfico en el primer palo. Y tanto Xavi Moreno como Coque que se quedan a cerrar. Seguramente los dos hombres más rápidos del Promesas. El centro de Sergi Esteban, el primer palo. Cabecea con facilidad Vitolo. Adri Pérez que se gira. Deja el balón para Frodo, la contra, dos para dos. Va a llegar Frodo antes que Chucky. Pero se tiene que frenar, habilita ahora a Adri Pérez. Balón de Pérez que se durmió, qué bien. Jesús Martínez llegando para cortar.
porque ese centro de Adri Pérez, que se demoró demasiado, iba buscando el remate de Kevin Manzano. Habría dejado vendido a Arnau Rafus. Buena la reacción de Jesús Martínez, cubriendo la posición de Fran Ortuño. Esta contra peligrosísima de la Arandina, que habría dejado, como decía, a Manzano solo de cara a portería. Va a botar el córner el propio Adri Pérez, el cabezazo de Frodo, que no ve portería. Va a recuperar Xavi Moreno. Y sale ahora Iván Garriel. Roberto Jara, que se quita el balón de encima. La volea de Xavi Moreno para que prolongara Irra Salazar. Aunque el balón lo va a bajar la Arandina. Frodo para Rally Cabral para el cambio. Y realizó en la primera mitad por la lesión de Otu. El centro con el exterior de Cabral. El control de Manzano. No consigue girarse. La deja atrás para Jaji. No consigue rematar bien. Bloqueando ese posible remate Chucky. Va a intentar salir Xavi Moreno con velocidad. Ha ido al suelo el 21 del Promesas. Ya se recupera. Sale Chucky. Ahora sí. Recibe la falta de Frodo, del 9 del delantero centro de la Arandina. La falta sobre el capitán del Promesas. Y hablando de capitanes, calienta Manu Pozo. Ya junto a Iker Pérez y Eugene Frimpong. Siempre es una buena opción cuando está en el campo. Sergi a la derecha para Coque, que la baja con el pecho. Atrás con Quintana. Toca con el que ahora se ha reconvertido en otro central del Promesas. Sergi Esteban. Chucky, Quintana. Ahora atrás sobre Arnau Rafus. Balón de Rafus, largo, buscando a Coque. Consigue bajar bien en carrera, pero llega al segundo y al tercer toque. Le va a llegar, de hecho, el rebote, pero la pierde ante Jaji. Intentaba ayudar en la recuperación Arnau. Se lleva por delante al lateral izquierdo de la Arandina. Comete la falta. Que bota ya Javi Bueno sobre el costado contrario. Este es Barona. Deja el balón atrás para su portero, para Roberto Jara. Joaco, que ha visto el espacio que tiene Frodo. Habilita Barona, el centro de Barona, buscando a Frodo, ha controlado con el pecho y menudo fallo de Frodo. Y menos mal, porque estaba solo ante Arnau Rafus, que le salió bien. Pero pocas posibilidades tenía Arnau Rafus de parar un disparo tan a quemarropa. Y lo mandó a las nubes, Frodo. Que las dos que ha tenido las ha mandado fuera de la portería de Arnau Rafus. Rally Cabral en cara ante Iván Garriel. Pero va a ser Vítolo el que pruebe el disparo. Le tira a Rafus sin tocarla por si acaso. Protegió bien el arquero del Promesas. Y el balón a saque de puerta. En corto sobre Alberto Quintana. Otra vez Quintana, visto la carrera de Salazar, también la de Arnau. Atención, que puede llegar ninguno de los dos finalmente. Roberto Jara. El saque que se tiene que repetir para que no haya dos balones sobre el césped. Balón buscando a Salazar, el que llega
Bueno, llegaba antes Javi Bueno. Ahora atentísimo Quintana al corte. Coque con Xavi Moreno. Tiene a Salazar con espacio en la carrera ante Jaji, que se ha ido bien al suelo, pero consigue Salazar forzar ese saque de esquina. Que va a ser una buena ocasión para el Promesas. Lo va a botar Chucky cuando pide desde la banda los cambios. Se van a realizar antes de que se bote el saque de esquina. Los dos hombres que se han pasado todo el descanso calentando son Iker Pérez y Eugene Frimpong. Se marcha Sergi Esteban. Buen partido de el atacante del Promesas para dar paso a Eugene Frimpong y se marcha Xavi Moreno también. Va a entrar en su lugar Iker Pérez. Quitaba dos de sus hombres de ataque por dos de sus jugadores más defensivos quizás. Ahora enseguida veremos cómo se posiciona los 10 hombres del Promesas. Levanta la mano Chucky, marca jugada. El córner cerrado, muy fácil para las manos de Roberto Jara. Bien, ahora Iker Pérez en la primera acción. Entra en el terreno de juego, dobla Chucky. La va a recortar sobre Haji. Ahora el balón al que va a correr y va a llegar Arnu. Controla dentro del área, la deja para Chucky. Tiene a Salazar en la frontal. Toque de Salazar con el que intentaba irse de Vitolo. Consigue mantener la posesión. Ahora le roba la cartera a Kevin Manzano. Y la entrada de Jesús Martínez sobre Manzano. Que supone la tarjeta amarilla para el centrocampista del Promesas. La primera tarjeta amarilla para el equipo de Álvaro Rubio. Ya cuenta con un hombre menos por una tarjeta roja directa sobre Fran Ortuño. Vemos como Jesús Martínez. La entrada de destiempo. Sabía Jesús Martínez que iba a recibir la tarjeta y protestó. Vemos como vuelve a su posición de centrocampista. Con la entrada de Eugene Frimpong, que sí que va a ser, quizás ha tenido tiempo en la banda y durante el descanso de mentalizarse que iba a salir de central para cubrir esa posición que ha dejado Fran Ortuño. Iker Pérez parece que ha salido para ese extremo algo más adelantado en el que estaba Xavi Moreno. Jugador parecido que sabe jugar de lateral, también puede jugar como lo está haciendo ahora de extremo, de medio derecho, digamos. Chucky que recupera ante Javi Bueno. La deja para que se lo quite encima Coque. Tiene sitio Vitolo. La patada, la falta de Arnu. Se está desesperando. Está encontrando. Está consiguiendo acabar las acciones el Real Valladolid Promesas. Y vemos que junto a Adrián Verde también. Y Manu Pozo salta a calentar Iago Paredes. Otra de las opciones en ataque. Bueno, ahora mismo lo que le queda en el banquillo al Promesas son tres jugadores de ataque. Adrián Verde para el centro del campo y Fer Pérez, el portero. Por lo tanto, veremos cuáles son los próximos cambios de Álvaro Rubio. Cuando tiene una falta peligrosa que intentaba, bueno, que regala cuando intentaba jugar de estrategia Adri Pérez, pero ha vuelto a recuperar. Atención a Cabral, el centro raso, que saca de ahí Israel Salazar. Y va a jugar desde el saque de banda Barona para Vitolo. Vuelve a apoyarse sobre Rally Cabral. Barona otra vez con Javi Bueno. Adri Pérez, que bien ha visto la carrera de Kevin dentro del área. Disparo de Kevin, que dice que toca en Coque, que se ha hecho daño.
Golpean el lateral de la portería de Rafus. Esta es la jugada en la que Kevin acaba resolviendo con la izquierda. Parecía que no tocaba, pero el colegiado vio que rozó el balón en Coque. Saque de esquina para la Arandina. Adri Pérez, el centro, a la cabeza de Frodo, que ha vuelto a fallar delante de la portería. Ha tenido tres. Bueno, esta no es para nada, ni muchísimo menos tan clara como las dos anteriores, pero las dos anteriores no consiguió ver puerta en un uno contra uno ante el portero. Frimpong busca a Iker Pérez, encuentra la cabeza de Haji. Bien, Chucky. Recupera, le pide a Iker Pérez que corra. Va con todo Iker Pérez a poner el centro. La pierna derecha busca. Bueno, va a llegar Iván Garriel, que puede poner el centro desde el otro costado, buscando a Irra Salazar. Ahora a la contra sale el Arandina. El pase habilitado, ha saltado mal. Línea del fuera de juego. Atención a Adri Pérez ante Arnau Rafus. Gol. Gol de la Arandina. El 0-3. Le pone el equipo de amarillo, equipo de Alex González, en los anexos al estadio José Zorrilla. La contra, la que intentó sorprender Alberto Quintana saltando a la línea de fuera de juego. Y el gol de Adri Pérez, que sube al marcador. Jugando con uno menos el Promesas, sin encontrar ningún tipo de soluciones al juego del colista, que ahora mismo está ganando por 3-0 en los anexos al estadio José Zorrilla. Vamos como resolvió Adri Pérez ante Arnau Rafus, que como decíamos, que viene de un partido maravilloso ante el Marino de Luanco, siendo el jugador más destacado, parando un penalti incluso. Hoy no está teniendo el día, pero tampoco, ni mucho menos, es culpa suya. Atención ahora Chucky con espacio. Tiene a Arnu y a Irra Salazar dentro del área. Chucky, que pone el centro, no le salió bien. Va a recuperar, la deja para Iker Pérez, que se va por el fondo. Intentaba habilitar a Chucky otra vez. Y ahora hay falta de Chucky, dice el colegiado. Falta sobre Haji. La Arandina, que ahora sí que no tiene ningún tipo de prisa. Nuevo cambio en las filas del Real Valladolid Promesas. Le va a quitar a Coque. A Jorge Iglesias, parece ser. Para que entre Adrián Verde. Y también va a entrar Manu Pozo. Por Irra Salazar, que se retira rápido. Buen partido de Salazar, que no ha visto el gol, pero que ha buscado soluciones al jarro de agua fría que está recibiendo hoy el Promesas en casa. Ya están Pozo y Adrián Verde sobre el terreno de juego. Se han sentado Coque e Irra Salazar. Le queda un cambio a Álvaro Rubio. Y la Arandina, que quiere más. Juega Barona por ese lateral derecho. Balón buscando a Adri Pérez, que se encontraba en fuera de juego. Se lo señala el asistente desde Santis Bea. Ahora mismo el multiusos, el jugador que está cubriendo todos los huecos, es Jesús Martínez, que ahora ha venido a parar a este lateral derecho con Iker Pérez algo más adelantado y Pozo en esa posición de, podría decirse, falso 9, en la que estaba Irra Salazar, de casi media punta, pero una vista más ofensiva, junto a Arnu. Recibe de espaldas Chucky, la carrera de Pozo la ha visto bien y la entrega es buena de Iker Pérez.
Pozo dentro del área. Tiene Arnu detrás. Pozo que va a acabar el solo gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Manu Pozo, él lo ha provocado. El capitán que salió desde el banquillo y apenas le han bastado 2 minutos para recortar distancias con un jugador menos, el Real Valladolid Promesas, para poner el 3-1 en el marcador. Qué buena la jugada de Iker Pérez. Cómo vio la carrera de Manu Pozo. Y dentro del área, tras recibir una patada, ese tiro que, de no ser por el jugador de la Arandina que se va al suelo, también iba dentro. Recorta distancias el Real Valladolid Promesas, pone el 1-3. El minuto 63, todavía hay tiempo para creer que el Pucela puede conseguir la remontada. Está con uno menos, con 4 cambios realizados. Y con jugadores como Jesús Martínez, un centrocampista jugando de lateral derecho, encontrando soluciones a los problemas ahora mismo. El Promesas está mereciendo al menos un gol. Atención ahora la carrera de Rally Cabral, que va a acabar con un disparo en lateral de la portería de Arnau Rafus. Acaba de marcar, diría Manu Pozo, la mitad y más de la mitad del mérito de ese gol es de Pozo, que vuelve a por ello. Ha salido bien Roberto Jara, ahora le ha leído las intenciones en el pase a Jesús Martínez. Veremos el gol a quién se lo anotan, seguramente sea en propia. Cuidado ahora a Barona ante Jesús Martínez, la deja para Frodo delante de Arnau Rafus y esta no la ha fallado. El gol de Frodo, el 1-4 para la Arandina. El delantero, el 9, que ha tenido 3 acciones buenísimas y está acabado en gol. No iba a fallar una más. Una nueva contra de la Arandina en la que Jesús Martínez sabía que tenía amarilla y que se podía marchar a la calle dejando a los suyos con 9. Y bueno, dejó que Rally habilitara a Frodo, que con tranquilidad y placidez ha anotado el 4 de la Arandina Club de Fútbol en los anexos al Estadio José Zorrilla. Cuando mejor imagen estaba dando el Promesas, con los cambios, nuevo jarro de agua fría. Como Jesús Martínez seguramente habría ido al suelo de no ser por la tarjeta que ya tiene. Y Frodo, que define a la perfección delante de Arnau Rafus para poner el 4 gol en el marcador. La tiene ahora el Promesas. Iván Garriel, el pase para habilitar a Arnu. Se va escorando hacia la esquina. Bueno, le tira el caño. Vuelve a intentar Iván Garriel, que se ha dejado el balón atrás. Vitolo, que la saca para Rally Cabral. Quiere tener otra la Arandina. Está más fresco Eugene Frimpong. Y recupera el balón con la falta que recibía de Rally Cabral. Ahora Verde encuentra a Iker Pérez. Pozo, que se gira. Metía el pie Haji. Pero recupera a Dani Pérez. Se intenta ir de Iván Garriel. Consigue mantener la posesión. El minuto 67 de partido. 23 por jugar. La pierna, el juego peligroso. Cuando levantaba Rally la pierna hacia la cabeza de Adrián Verde. Jesús Martínez tiene a Iker Pérez a banda. Va a poner el centro buscando la carrera de Arnau. Ese balón que va a bajar Vitolo. Para nadie, lo recupera Quintana. Chucky se apoya sobre su central. Este es Eugene Frimpong. Iván Garriel. Y otra vez Frimpong con Verde.
El balón para Pozo, va a correr, va a intentar que ese balón no salga por línea de fondo. La deja para Garry, puede poner el centro. Ha visto bien a Verde en la frontal del área. Se queja muchísimo Vitolo de esa patada de la plancha de Adrián Verde. La falta que ha señalado el árbitro en la frontal del área de la Arandina, favorable a su equipo. Cuando va a realizar el último cambio que le queda a Álvaro Rubio. Va a ingresar Iago Paredes, el delantero centro. Y se va a marchar Arno, el juvenil. Ha encontrado portería, buen partido del joven jugador de la promesa del Real Valladolid. Y con los 5 cambios ya hechos, son los 10 que van a acabar el partido para intentar la épica que sería remontada, en lo que todavía se puede creer. Ahora con piernas frescas arriba, con las ideas de Manu Pozo, que ya ha demostrado que a la primera ha salido a por todas. Jara que pone ese balón en busca de la cabeza de Frodo, llega antes Quintana. La primera que toca Iago Paredes, recupera ese balón, se tiene que frenar. Está entre tres el delantero. El 19 que va con todo a la presión ahora. Lo quita Jara de encima. Una vez más la cabeza de Quintana. Venía de fuera de juego Frodo. Iba a realizar un doble cambio, parece ser. Alex con Alex Izquierdo. Se retira Frodo, el autor del cuarto gol. Para dar paso a Ayub. Y va a entrar también Santa Cruz, para que se siente Javi Bueno amonestado. Segundo y tercer cambio de Arandina, que tuvo que realizar. Uno al descanso por la lesión de Jorge Pesca y otro en la primera mitad ya por la lesión de Otu. Intentaba habilitar Chucky a Iker Pérez. Es quien busca a Pozo dentro del área. Se gira Pozo, puede poner el centro. La deja en la frontal para Verde. La devuelve sobre Pozo. Recorta Pozo. Este es Iker Pérez. Atrás con Chucky. La deja para Frimpong, que puede probar el disparo. Se lo piensa. Frimpong que abre la izquierda. Iván Garriel. Así que intenta poner el centro. Va a llegar ese balón con varios rebotes. Y consigue sacar la defensa de la Arandina. Al salto Alberto Quintana y recupera a Frimpong. Llama muchísimo la atención ahora la línea defensiva del Real Valladolid Promesas. Está compuesta por dos centrocampistas defensivos, por Eugene Frimpong y por Jesús Martínez. Y por Alberto Quintana, por supuesto. Jugando con uno menos toda la segunda parte el Real Valladolid Promesas. Y sin dar muy buena, bueno, ninguna buena imagen defensivamente. Hoy no está Tito, tampoco está el juvenil Iago Parente y se está notando mucho. Sin duda. Iván Garriel atrás para Verde. Este es Jesús Martínez. Toca con Iker Pérez, que puede poner el centro. La deja atrás para Verde. Este sí que ha visto la carrera de Pozo. Corta la defensa de Arandina. Va a tener otra Iker Pérez. Se va hasta la línea de fondo. Dice que el último en tocar es Iker Pérez. Cuando parecía que había tocado Adri Pérez, el centrocampista de la Arandina. Dice
Linier que se la saque de puerta para Roberto Jara. Minuto 73 casi de partido. Está perdiendo el Real Valladolid Promesas por un gol a 4. Buena la cabeza ahora de Jesús Martínez. Han agarrado a Iago Paredes en la frontal del área. El colegiado dice que, bueno, no dice nada. Han agarrado a Iago Paredes, que sin duda se habría ido solo delante del portero de la Arandina. Vitolo recortando ante Chucky. Quiere más el equipo visitante. Kevin Manzano la deja atrás para Adri Pérez. Este es el recién ingresado. La deja para Barona. Se equivoca ahora. Va a llegar bien Iago Paredes. Y la recupera Iker Pérez para el Real Valladolid Promesas. Verde. Toca con Chucky. Y Quintana que abre para Jesús Martínez. Iago Paredes. La deja bien ante la presión de Haji. Ahora el balón buscando a Pozo, que está demasiado solo, no tiene compañía. Jugando con uno menos el Promesas. Iván Garri, el que controla sobre la línea de banda, el centro, buscando a Pozo. Ahora sí que va a controlar el capitán. Se gira, busca el disparo. La deja para Iván Garriel. Otra vez Frimpong. Teniendo la posesión de la pelota en esta segunda parte, el Promesas aún con 10 jugadores. Iker Pérez a buscar el centro. Fácil para Roberto Jara. Atrapa al portero de la Arandina. Y estos 15 minutos que le quedan al partido más el añadido, que se le pueden hacer muy largos a la Arandina, porque está jugando aún con un jugador menos, bastante, con bastante superioridad al Promesas. El balón de Garriel buscando a Iago Paredes. No lo encuentra. Lo quita de encima. Y ahora qué bueno el balón. Aunque estaba atento Jesús Martínez. El balón de Santa que buscaba a Kevin Manzano. Juega rápido Rafús. Adrián Verde con Frimpong. Se gira Pozo. Tiene a Garriel a la izquierda. Toca con Verde. Disculpas, que hemos tenido un fallo con el micrófono. Sigue jugando el Real Valladolid Promesas. Necesidad de marcar pronto. Se quiere recortar distancias. Alberto Quintana, que toca con Chucky. Se intenta girar. El 10. Iker Pérez atrás con Jesús Martínez, que se equivoca en la entrega. Fácil para Vitolo. Ahora sí, sin prisa, Arandina, que prepara su quinto y último cambio. En la banda ya con la camiseta, con el número 21, Gonzalo. Esperando a que le den entrada. Allí que toca con Kevin Manzano. Bueno, el pase de Kevin para Vitolo, que se gira ante la presión de Pozo. Tocando a placer ahora la Arandina. De rally con Vitolo. Al autor del primer gol. Vitolo otra vez con Rally Cabral. Con el medio para Santa. Balón atrás.
para Roberto Jara y el Promesas que va a intentar presionar aún con un menos. La salida de balón de Jara. Prolonga ahora a Juve ese balón al que está atento Arnau Rafus. Y que bien lo recupera Yago Paredes, que ha habilitado a Pozo. Pozo solo contra el mundo. Entre dos, Pozo puede armar el disparo. Recorta otra vez Pozo, el tiro de Pozo. Y qué parada de Roberto Jara. Qué jugadón de Manu Pozo, el capitán. Estaba solo contra el mundo. Tiro a la heroica. Y ahora genial al corte Alberto Quintana. Ahora sí está probando e intentando cosas el Promesas, pero no le está acabando de salir ofensivamente. Este jugadón de Manu Pozo en el que recortaba una y otra vez. Parecía que hasta se le salía la espinillera y finalmente el disparo al palo corto que atajaba Roberto Jara. Último cambio en las filas de la Arandina, último cambio de los de Alex Izquierdo. Se va a sentar Adri Pérez, el autor del tercero, para dar paso a Gonzalo, al número 21. Va a jugar los 11 minutos que le quedan al partido, más el añadido. En esa posición de media punta, ahora mismo está delantero. Ayub que intentaba recortar, corta Iker Pérez ese balón. Davy a la derecha para Barona. Tiene a Rally Cabral más adelantado. Corta el Real Valladolid Promesas. Iván Garriel sale a la contra el Promesas. Con mucha velocidad Iker Pérez. El pase con el exterior de Chucky. Está Yago Paredes prácticamente solo al remate. Se ha girado y la falta sobre Yago Paredes. La patada de Joaco. Ha señalado el colegiado. Se la ha pedido el propio Manu Pozo, el capitán. A distancia algo alejada para tirar la puerta, pero ya lo hemos visto probarlo más de una vez. Y anotar algún gol desde esa distancia. Cinco jugadores al remate. Iker Pérez que va a darle la opción también por la derecha. Y tres hombres a la barrera. Pozo que amaga una vez. Se lo piensa. Ahora sí la pica para Alberto Quintana, que controla Quintana dentro del área. Pegado al medio. Buena la jugada. Mala la finalización. Termina una jugada más con un disparo centrado. Amagaba una primera vez Manu Pozo. En la segunda ocasión Quintana se quedaba ante Jara y le acababa regalando ese balón a las manos. Tira el balón fuera la Arandina. Juega el Promesas. Se gira Pozo. Qué bien lo ha hecho el capitán. La falta de Vitolo sobre Pozo. Y la volverá a tener en una buena posición el Promesas. Marca jugada Manu Pozo. Balón colgado al área, demasiado largo, no hay nadie. Pero lo va a luchar Chucky. Ante Santa. Balón de Santa largo al que corre Jesús Martínez. Adrián Verde que la deja para Iker Pérez. Tiene a Chucky aquí abierto a banda. Qué bueno el pase de Chucky para Iker Pérez. Puede poner el centro para Yago, que está como única opción en el área. Es la opción en la que tiene que apoyarse el Real Valladolid Promesas para dar creer en la remontada. La jugada ahora que queda invalidada por fuera de juego. Fuera de juego de Gonzalo. El último cambio de equipo burgalés. Juega ya el Promesas. Falta de 7 minutos y medio para
se completen en los 90 minutos de tiempo reglamentario. A Frimpong con Pozo, la deja atrás para Verde. Ahora Pozo, bueno, Frimpong, perdón, que se ha equivocado. Le ha mandado el balón directamente a dominios de Jara. Atrapa y juega en corto para Haji. El lateral de la Arandina con Kevin Manzano. Controla Castillo. Muy buena la presión de Jesús Martínez. Recupera. Se va al suelo Chucky. Ha señalado el colegiado la falta de Gonzalo. Se duele Chucky ahora de una sobrecarga de gemelos, parece ser. Grande el esfuerzo de el capitán en el día de hoy. Cuando juega Frimpong atrás con Rafus. Jesús Martínez. El balón para que lo corra Iker. No, va a llegar Iago Paredes. Ni siquiera le gana con la carga a Joaco. Y va a sacar el balón por la banda de Kevin Manzano. La deja atrás para Haji. El pase buenísimo buscando a Rally Cabral. Tiene a tres hombres de amarillo en el área. A recortar hacia afuera Cabral, que puede armar el disparo. La dejaba buscando a Yuba, al 7. Acaba atrapando a Arnau Rafus, que pone el balón ya en juego sin perder ni un segundo sobre Iker Pérez. Ahora se gira bien usando el cuerpo Iago Paredes. Está muy solo. No tiene opciones. Ahora le tira el regate. Qué bueno. Iago Paredes sobre Santa Cruz. La dejaba para Verde, que recibe la falta por detrás de Ayub. Y el Real Valladolid Promesas, que está ahora mismo proponiendo buen juego en ataque, pero que no tiene opciones. No tiene rematadores que puedan acabar, finalizar esas jugadas. Jesús Martínez. Toca con Iker Pérez. Por el medio, Chucky. Ahorita va Jesús Martínez, que puede poner el centro. Bien, Haji. Atención ahora la contra Gonzalo. Se ha dejado el balón atrás. Y comete la falta sobre Verde. Ping-pong con Verde. Tiene espacio Iker Pérez. El centro, buscando a Pozo, muy largo el centro. Se marcha por línea de fondo. A saque de puerta para Roberto Jara. Quedan 4 minutos para que lleguemos al 90, los 45 minutos de la segunda mitad. Está perdiendo el Real Valladolid Promesas en casa. Jara, que se toma su tiempo, manda a sus compañeros arriba. El balón buscando la cabeza de Ayub, que prolonga bien. Jesús cabecea para el lateral de Garri. Intentaba un pase arriesgado sobre Pozo. Y ahora la falta de Eugene Frimpong. Señala el colegiado. Ya juega la Arandina, Haji. Sobre Kevin Manzano, se la devuelve al lateral. Juega con prisas el Promesas. Cabecea Vitolo. Y la recupera Kevin Manzano, que están todas ahora mismo. Controla Ayub, se gira, puede probar el disparo, recorta sobre Frimpong, el disparo de Ayub, que paradón de Arnau Rafus. Paradón del portero del Promesas. Y ahora el tiro que ha tocado en el larguero y en el palo. El disparo potentísimo de Gonzalo, que no sé cómo ha golpeado en larguero y palo de la portería de Rafus.
Lo controla Iago Paredes. Y va a ver la tarjeta amarilla Haji. Por esa entrada fuerte sobre Iker Pérez. Sin ningún tipo de necesidad. Acaba de tener dos acciones peligrosísimas la Arandina. Que no necesita más, pero sigue proponiendo en ataque. Sobre todo por la facilidad al tener un jugador más que el Real Valladolid Promesas. Minuto 88, verde. Ha visto la carrera de Pozo. Choca con Haji. Ahora va a recuperar el cuero Frimpong Chucky. Tiene mucho sitio Iker Pérez para poner el centro. Lo pone Rasu buscando a Pozo. El control dentro del área. Ha caído Pozo. El colegiado, que no hay nada. En la caída de Pozo que controlaba. Se veía trastabillado y caía dentro del área. Sin razón, dice el colegiado. Se la lleva Iker Pérez, que ha habilitado a Iago Paredes. Va a llegar antes. Santa María. Acción ahora. Adrián Verde puede probar el disparo, se lo piensa. Se va escorando y recibe la falta de Vitolo. Muy buena posición ahora. Esta falta para Manu Pozo. O para Chucky, que es quien ha cogido el balón. Tanto Pozo como Chucky, incluso Adrián Verde, que también tiene un buen disparo desde este tipo de distancias. Ha marcado un par de goles esta temporada desde esta distancia y se van a jugar 4 minutos más. Al igual que en la primera mitad. Se han añadido 4 minutos. Vemos quién opta por el disparo, Chucky. El tiro directo a puerta y la parada, qué paradón, de Roberto Jara, que le niega el gol al capitán del Promesas. Cuando se cumple el minuto 90, no está siendo el día del Real Valladolid Promesas. El tiro de Chucky, que iba buscando la escuadra izquierda, y la manopla, la palomita de Roberto Jara. Córner largo buscando, bueno, se estorbaron entre Iago Paredes y Jesús Martínez. Partido que ya está en sus últimos suspiros, últimos minutos de juego en los anexos al estadio José Zorrilla. Pues que está perdiendo el Real Valladolid Promesas. Atención a la contra, a la carrera rápida de Rally Cabral dentro del área. Puede probar por el disparo. Acaba cortando Jesús Martínez. Y está jugando de todo menos de en su posición, en lo que jugó la primera parte de centrocampista. Córner a favor de la Arandina. Que lo saca en corto. Y todo el centro buscando la cabeza que tiene que sacar Arnau Rafus de la escuadra. El cabezazo de Ayub. Lo sigue intentando la Arandina, aun con 3 goles de ventaja. Iker Pérez, a banda cambiada ahora. Se apoya sobre Frimpong. Intentaba dejar detrás ante la presión de Ayub. Peligroso el pase de Frimpong. Y ahora es Rafus el que se va a apoyar sobre Adrián Verde. Chucky le pedía el balón en carrera a Pozo. Finalmente encontró a Jesús Martínez, que la pierde. Se la ha robado Santa Cruz. Ahora Vitolo abre a la derecha para Barona. Barona que encara a Garriga. Le ha puesto un balón muy bueno dentro del área. La parada otra vez. Otra más de Arnau Rafus. En un 1-1, que de no ser por el resultado, la verdad que ha cojado en las que ha tenido
muy buenas acciones. Juega la defensa de la Arandina. Pitolo, sin ningún tipo de presión ni de prisa. Ese rally Cabral con Kevin Manzano, el autor de la última acción. Y Santa Cruz que la regala. Atención a la contra. Iker Pérez, Van Pozo y Yago Paredes para Iba esa entrega. Corta el lateral izquierdo, otra vez Iker Pérez, va a tener otra. Se apoya sobre Verde. Se la devuelve para el lateral. Va a pensar si poner el centro o irse hacia adentro. Dentro de la frontal del área estaba Iker Pérez. Cuidado ahora a la contra de la Arandina, que quiere más. Ayub, que bien ha cortado Jesús Martínez. Aunque está por ese costado. Kevin Manzano, que pone el centro para Ayub, controla con el pecho, dentro del área, bien. Iván Garril en la ayuda defensiva. Ahora se ha ido al suelo Iker Pérez. Parece que tiene también alguna molestia, pero va a aguantar obviamente lo que queda, que son segundos. Corner a favor de la Arandina. Va a botar Kevin Manzano. Chucky que se la quita de encima. Ahí está, el silbato del colegiado. Se acaba el partido. Mal partido del Real Valladolid Promesas. No ha sabido responder a la expulsión de Fran Ortuño. Parecía que conseguía mostrar mejor cara en la segunda mitad, pero que finalmente se ha llevado un jarro de agua fría en casa, en los anexos al estadio José Zorrilla, perdiendo ante el último clasificado, ante la Arandina, que suma con esta tan solo 3 victorias en Liga. El Real Valladolid Promesas, que se va a mantener con esos 29 puntos en vista de lo que pueda pasar la próxima jornada ante el Covadonga. Veremos cómo resuelve estas dudas que ha dejado el equipo. Ha mostrado el Promesas. Veremos qué hace Álvaro Rubio para dar una mejor imagen la próxima jornada y volver a la senda de la victoria, de los puntos, que es lo que tiene que estar pensando ahora mismo todo el equipo, que ha tenido ocasiones, pero le ha costado mucho sobreponerse a esa primera mitad en la que recibió 2 goles en contra y en la que se quedó con uno menos tras la expulsión de Fran Ortuño, que le ha hecho mucho daño al equipo. Además de que Ortuño se perderá el próximo partido por esa sanción. Veremos cómo se sobrepone el equipo tras esta semana. Salió en la segunda mitad Manu Pozo para recortar distancias, para forzar ese gol en propia. Pero sin duda las sensaciones en el equipo no pueden ser buenas tras esta derrota en la que no ha dado buena cara el Real Valladolid Promesas. 1-4 ha perdido en casa ante la Arandina Club de Fútbol en la jornada 24 de Liga. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.